Hey, buen día, soy César López, vocalista de la banda Patacera, y están acá conectados a Órbita Rock. Patacera surge como banda ya conformada en diciembre del 2008, pero pues la idea como tal de la banda surge de la reunión de tres amigos hacia el año 2007. Estaba Iván y David Orjuela, quien actualmente son guitarrista y bajista respectivamente de la banda, y pues yo, César López, y decidimos que sería bueno tener una muy buena banda que reuniera un poco de cada uno de los elementos del rock pesado, influencias del punk, del hardcore y obviamente del metal. De ahí el nombre Patacera, que pues el mosh, el pogo es muy común a todos estos tipos de música, ¿no? Ya 5 años después de que se conformó la banda, tenemos 2 discos, un EP lanzado en el año 2010 llamado Crypticon y un larga duración llamado Metamonstrosis, lanzado el año pasado, en agosto del 2013, el cual fue producido por Dilson Díaz, quien muchos de ustedes lo conocen, es vocalista y líder y productor de la banda La Pestilencia. Actualmente tenemos 4 integrantes, los que ya les mencioné, y Carolina Pita, una muy, muy talentosa chica en la batería. Hemos ganado durante este tiempo 2 buenos reconocimientos. En el 2011 ganamos el premio Sonidos del Rock de Lofónica Studios como mejor banda, por encima de otras 100 propuestas de diferentes géneros del rock. Y el año pasado, en el Firefest, organizado por la fundación del mismo nombre, también ganamos el premio Mejor Banda. Incluso Iván Orjuela fue reconocido como uno de los mejores guitarristas de este festival. Hemos sido nominados en diversas ocasiones también a Mejor Banda en Vivo en los premios Subterránica del año 2014. Nominado también a Mejor Banda por el portal del Fortín del Caballero Negro en el año 2012. Y diferentes premios a nivel de localidades. Nuestro recorrido, pues ya durante estos 5 años, ha sido muy fuerte en cuanto a escena local. Hemos participado 2 veces en el festival Metal por las Montañas. El año pasado participamos en el Rock al Kennedy. También tuvimos la oportunidad de estar en Festival de Festivales, pero pues obviamente el más importante para nosotros el año pasado, en el año 2013 a finales, fue haber podido participar en Voz a la Escena del Rock Cumbia Rock, ya que este fue el que nos dio el paso para poder participar este año en Rock al Parque. Representamos precisamente a Bosa por la mesa de metal de dicha localidad, y pues gracias al convenio que tiene esta mesa de metal con IDARTES, estaremos pues muy pronto frente a ustedes en tarima, así que los esperamos. Pues nuestras letras tienen que ver mucho con la situación política que se vive no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Cada una de las composiciones que se realizan van pensadas en hacer reflexionar al público que nos escucha sobre que no podemos ser indiferentes ante los inconvenientes que suceden en el día a día, en lo que vemos en las noticias. Pero también tenemos temas muy introspectivos, temas que a todos nos han pegado, y tal vez por eso mucha gente se siente identificada con las letras de Patacera, letras que hablan precisamente sobre superar los inconvenientes, sobre ir más allá de pronto de la gente que hable mal de uno, ir superando todo ese tipo de cosas, porque uno debe ser más fuerte, y eso simplemente es un combustible que nos ayuda a ser cada vez más grandes y tener una música mucho más potente. Esta es nuestra primera participación en el Festival Rock al Parque, y obviamente nuestras expectativas son demasiado altas, la responsabilidad también es muy grande, son 20 años de festival. Yo he tenido la oportunidad de estar en cada uno de estos festivales, y para mí es un gran logro poder pisar esta gran tarima, también igual para todos los músicos que están actualmente en la banda, y pues definitivamente se van a poder ver un gran show. Tenemos algo muy especial preparado, un tributo a una gran banda nacional, Agony, con 2 invitados muy especiales. También vamos a estrenar 2 nuevos temas para la gente que de pronto nos ha venido siguiendo, va a ser una muy grata sorpresa. Y pues también vamos a rendir un tributo muy especial a Dimebag Darrell, ya que pues Pantera ha sido una de nuestras grandes influencias musicales, y pues este año se conmemoran 10 años de la desaparición de este gran guitarrista, así que esperamos que ustedes se la lleven con toda en este evento.
que va a ser próximamente 16 de agosto. Y pues nada, el público, ¿qué espera de esta presentación de Patacera? No, esta vez pues he tenido tantas veces de ver a Patacera que siempre ha sido total energía, brutal, pura violencia. Esperamos que en Rock al Parque, aparte de sus grandes sorpresas, siempre como con su carisma y total energía. Esperamos verlos en Rock al Parque con toda. Recuerden, los esperamos este 16 de agosto, Tarima Bio, a las 6:20 de la tarde. Va a estar Patacera con todo su poder, con un gran repertorio. Es una responsabilidad muy grande. Vamos, después de Memphis Mayfire y antes de Head Crusher y Killswitch, quienes son las bandas que cierran en esta tarima. Pueden contactarnos en nuestro Facebook, www.facebook.com/patacera, también en nuestro Twitter, @patacera, nuestro correo electrónico patacera@gmail.com. Recuerden que pueden ya descargar y comprar nuestra música en iTunes, en Deezer, también escucharnos en Rubber Nation, en SoundCloud, y pues súper conectados. Recuerden, repito, 16 de agosto, 6:20 de la tarde, Tarima Bio, así que los esperamos a todos para tener una muy buena patacera.